Adai, la televisión te propuso varios retos a viajar los vericuetos mágicos de Mostachón. Una infantil ilusión, la casa de libros, llena y tú, guionista plena y juvenil directora, para poner una aurora de sueño sobre la escena. Te veo, perla visión, una mirada por dentro, es decir, como un encuentro con el mismo corazón del canal, confirmación de una visual cercanía, buena vida, yo diría, Adai con su equipo ensaya y en la pequeña pantalla de la perla hay maestría. Bueno, en el 2005 se hace un curso de dirección de programa por parte del profesor José Alonso Padilla, que además ha sido el profesor que ha formado a muchos de los que hoy hacemos televisión en Cienfuegos. Y bueno, se hicieron unas captaciones y aprobé la captación para entrar al curso, que duró 8 meses, que fueron intensos además porque era diario, casi 4 horas de clase. Y fue un curso muy completo, es decir, no solo aprendimos de dirección de actores, también pudimos aprender guión, a realizar los guiones, ¿no? A escribir guiones. Fueron 8 meses y luego entonces ya 3 de los que estábamos en el curso fuimos llamados para comenzar aquí en el Telecentro como directores de programa. Cuando yo empecé a dirigir aquí en el canal, en Perla Visión, comencé con un programa de salud, que fue un encargo, era una necesidad del canal y fue mi primer programa que se llamaba Por la Vida. Pero siempre me ha sido atractivo, me ha funcionado, me ha gustado realizar programas para niños, incluso escribirlos. En el 2010 comencé con Mostachón y sus amigos, que fue una propuesta que le hice al director del canal en aquel momento, que era Omar Gil. Hicimos una fuerte labor ahí para comenzar con el programa. Tuve la suerte de contar con Juan Antonio Marín, que es un actor, el emblemático actor de la Fundación, quien siempre hacía de Clué, conocido y fundador también del Centro Dramático de Cienfuegos. Con él comencé el programa Mostachón y sus amigos, que era dedicado a los niños de segundo ciclo de enseñanza primaria y dedicado a la literatura. Y de ahí ese programa fue evolucionando y cambiando a otros nombres hasta que llegó La Casa de los Libros, que tuve la suerte además de que se televisara por Cubavisión por varios años y que también me hizo tener nexos con UNICEF en La Habana, con el Departamento de Infantil y Juvenil en Cubavisión, y me dio la oportunidad también de prepararme, de ir a determinados talleres, a determinados encuentros en los que aprendimos mucho para la televisión para los niños. Uh-huh. Espérate, no te embulles, que Camila se puso como se puso, seguro va a dar batalla. La palabra mediocre define algo entre grande y pequeño, bueno o malo. Algunos de esos sinónimos son imperfección, insuficiencia, pequeñez, entre otros. El límite chivo es un cha-cha-cha, género alegre y pegajoso que marcamos con los pies. En el caso del proyecto de Casa de los Libros, buscaba promocionar la lectura. Era el objetivo, que los niños se acercaran a los libros, que leyeran. Y lo hacíamos siempre de una manera que lo pudiéramos enganchar, ¿no? Peluso, que era el personaje, podemos decir, antagónico dentro del programa, que era además el preferido de los niños, siempre traía un conflicto. Y se resolvía a partir de una obra literaria. En este caso, ese era el superobjetivo del programa. En el caso de, por ejemplo, Viva la Música, que es el programa que estamos haciendo en este momento, es otro, por supuesto, y es que los niños disfruten de la música hecha en Cuba con calidad. Es decir, también sumamos un nuevo objetivo a este programa de Viva la Música, que queremos materializarlo pronto, y es ir a las escuelas de arte para que se motiven por la música, los instrumentos musicales, conozcan también. Es decir, no creo que haya un objetivo, a no ser que, bueno, está claro, entretenerlos y que aprendan, que, por supuesto, solidificar algunos valores en ellos, estéticos sobre todo. Pero no creo que haya un objetivo que lo generalice todo, sino depende del proyecto. El proyecto es quien marca hacia dónde debemos ir y qué queremos lograr. Imagina usted despertar en la más absoluta oscuridad
y con conciencia de que a partir de esa mañana la luz solo será un recuerdo que irá irremediablemente perdiéndose en la memoria. Con la propuesta a que conozca el universo interior de quien perdió la visión, le invito a que me acompañe hoy en este recorrido de todos los martes por la vida. Adá llega al canal en un momento difícil, de mucho trabajo. Se estaba dando el segundo curso de directores y nosotros estábamos todavía terminando el programa de teleclases para Venezuela. Adá nos ha demostrado ser una muchacha, una mujer de mucha sensibilidad artística. Proviene de la literatura, ha leído mucho, es muy sensible con la literatura y eso obviamente se refleja en su obra. Además, es excelente guionista, se ha puesto ese reto de escribir buenos guiones y lo ha logrado y ha tenido sus resultados. Recuerdo que en un festival obtuvo el premio de guión con una entrevista al profesor Alfredo Espinosa. Y además de eso, habitualmente en la televisión nosotros estamos acostumbrados a trabajar bajo presión. Tienes un guión, pero pueden pasar cosas imponderables que se presentan y bajo esa presión ella sabe resolverlo, se crece y termina entregándonos un producto de calidad. Eso, a grosso modo, son las características de esta mujer, que además es una excelente madre, una excelente amiga, que no pelea, que es muy dulce al hablar y si se pone brava, se convierte en un mar de lágrimas. Pero eso demuestra su sensibilidad artística. A esta festividad hemos querido sumarnos recibiendo acá, en cercanías, a Gladys María Calzadilla Solves. Yo estoy encantada de que estés aquí. Yo, un placer y cargada de nervios, lo confieso. Cuesta siempre estar del lado contrario. A ver, yo creo que todos en algún momento hemos dicho la importancia del equipo de televisión. En un programa en vivo es mucho más. Es decir, en vivo todo es muy rápido. Dependes de lo que de que el equipo esté de acuerdo contigo, sepa qué va a pasar, cuál es el objetivo del programa, son importantes. Por eso yo en Pelavisión, no sé, quizás en otro canal no me sienta igual. Siempre me he sentido muy, muy sostenida, por decirlo de alguna forma, por el equipo, porque son muchachos muy buenos. Aquí todo el personal técnico de Pelavisión es, además de que está preparado para hacer televisión. Lo mismo ves a un camarógrafo en luces, ayudando al luminotécnico, que el luminotécnico pasa parado, ayudas de audio y así. Todo es un equipo que se engrana para lograr un resultado final. Yo sigo pensando que todavía en Cienfuegos, ¿no? Los realizadores y los creadores deben no trabajar para el festival, pero sí pensar una, dos, tres obras desde ya con tiempo, planificarlas incluso, y decir esto es para concurso. No creo que sea coger un programa al azar y presentarlo en un festival, porque no es así. La competencia, por supuesto, dicta determinada serie de cosas que te den un programa pueda competir incluso a nivel nacional. Ahora, si hablamos de los festivales a nivel nacional, me parece que se ha perdido, incluso se hablaba en este último que sucedió hace muy poco. No se ven obras, no podemos tener la posibilidad de ver qué se hace en Las Tunas, en Holguín, qué obra ganó, por qué ganó. Y yo creo que eso ha ido lacerando un poco la salud de los festivales nacionales de televisión, que sería muy bueno que lo pudieran rescatar, ¿no? Lograr retomar lo que antes se hacía, que eran muchos visionajes, muchas polémicas, se discutían incluso los programas, y eso creo que se ha perdido mucho en los últimos años. Que se han dado cuenta de lo importante que ha sido, entonces dota entonces a esos dirigentes de una nueva manera, una nueva proyección de cómo me proyecto el desarrollo municipal. Yo les propongo a los dos escuchar otras consideraciones y enseguida regreso. Yo creo que este último año que estuve trabajando en Cubavisión fue intenso, pero claro, uno aprende mucho. Sobre todo reconoce que el trabajo en provincia es un trabajo difícil, es un trabajo consagrado. Yo desde que regresé respeto mucho más a los que trabajan aquí, porque sí, en la televisión nacional tienen recursos, tienen incluso especialidades que no tenemos aquí que facilitan el trabajo. Y el nivel de producción incluso es más,
más espaciado, más tranquilo. Aquí en provincia no. Aquí en el telecentro siempre, primero la técnica no nos acompaña, después tenemos que hacer cosas que allá, por ejemplo, hace el asistente de dirección, y eso te hace que el trabajo sea más fuerte, te exija más y a veces no quede con la calidad que debería. Pero realmente es increíble cuando llegamos aquí y constatamos que lo que se hace en Perlavisión, que es de lo que puedo hablar, es casi que una obra heroica. Hola, hola. ¿Alguna vez te has preguntado qué leer, qué libro comprar, qué género seguir o simplemente cómo pasar el tiempo sin tu celular, tablet o computadora? Yo creo que el artista no puede cansarse de seguir intentándolo. Y creo que es una máxima que tendré que repetir hasta que haga televisión, hasta que logre estar dentro de este mundo que para mí sigue siendo mágico. La palabra que pudiera definir, me pienso que puede ser constante, que el artista no puede cansarse de intentarlo, de incluso de prescindir de determinadas cosas para que el trabajo salga aún cuando no tenga la calidad que uno quiere, y ser sistemático en la preparación, nunca se sabe todo lo que se puede o todo lo que se debe, y por tanto me parece que esa es la palabra, constante.